Defecto de nacimiento. ¿Qué defecto de nacimiento tú tienes, Chivato? Que tú sepas. Defecto de nacimiento. No tiene. Tú sabes que yo no tengo ninguno, pero hay personas que nacen como con un cuero de puerco prieto, como no sé cómo se llama eso. Eso es un antojo, dicen que con son pelo antojos. Y esas cosas. Pelo. Pero también científicamente se dice, muchos, los religiosos digo, dicen que esto, lo que dice es de la forma en que tú moriste en la otra vida. ¿Cómo? Oye, eso. Tú sabes que la mayoría de nosotros decimos que cuando tú tienes un defecto de nacimiento, una mancha de nacimiento o algo, que ya sea ese, como el prieto de que fue de que sea. El pedazo de carne, pues. Se antojó de un chicharrón sin afeitar. Entonces ya de que se sale ese prieto y con. ¿En serio, loco? Que es la forma en que tú moriste en tu otra vida. ¿Qué? ¿Asado entonces? No se sabe si fue quemado. ¡Ay, Dios! Tal vez fue en un fuego o algo. ¿Qué sabe? Calcinado. Bueno, gente con defecto de nacimiento. La familia mía tenemos un defecto todos, Goldie. Ajá. Desde que nacemos pobres. Ay, un defecto de nacimiento. ¡Diablo, loco! No entiendo. ¿Qué vaina? Ey, un defecto de nacimiento ese, ¿eh? Ay, bueno, yo tengo un familiar que parece que tiene un pie más grande que otro. Porque camina como cojo así, como que lo... A veces, lojean cuando chiquito, cuando viene a ver. Que si lojean, camina... Le crece un pie más que otro. ¡Ojea! Perdón, un pie más que otro. ¿De sí, verdad? Cuando ojea a los muchachos, ahí le miden los pies. Sí, mira, muchacho, está ojeado. Tiene pie izquierdo más largo. Cuando lo ojea. Sí, ah, bueno. ¿Tienen algún familiar con defecto de nacimiento? Cuéntanos, 971-9830. A ver. 809-971-9830. Turbo 98. El estrabismo es un defecto de nacimiento. Sí. Cuando nacen bico. Bico, los muchachos. ¿Nacen así? No, es extravismo. Nace. Nacen así. Sí, pero nadie, si tú le preguntas, bico. ¡Buenos días! Sí, bico, sí. ¡El bebe leche! ¡Bebe leche! Bueno, yo conozco a alguien. Uh-huh. Es un pajarito. Tiene todos los defectos del mundo. Bico, solo, todo. Jesús. Todos los defectos del mundo. ¿Y es gay también? Y es mudo también. ¡Ah, y es mudo! Bueno, esos son defectos de nacimiento cuando nacen... Mudo. ¿En mudo, sordo, mudo? Claro que sí. Yo conozco una familia que tiene un defecto de nacimiento, Gordy. Ajá. Las mujeres son como angula. Ancha de arriba y estrecha del fullé. Una espaldota que una tiene. Una espaldota. Y unos brazos así. No, pero yo le vi una espalda a una tipa, oye, diablo. Que se puede coger para valla publicitaria. Diablo, ¿en serio? Oye, pero una espalda como cuadrada, bien tipo embudo. Eso es raro. Triángulo al revés. Se ven raros. Ay, Dios mío, buenos días. Buenos días. Hola, dime amor, bella. Altagracia de este lado. Ay. Grupo Roja. Ay, Roja. Ey, saludos. Sí. Vea, more, vea, que allá ustedes no hacen, no distribuyen el refresco Imperio ni nada de eso. No. Suco. El suco, y también cigarrillo, Visterol. Oh. Sí, porque yo supe que le vendieron muchas acciones a la cervecería, ¿fue o qué? Yo no sé, porque eso es como... Nueva. Ah, bueno, está bien, mi amor, está bien. ¿Por qué la botella aquí era el defecto de mi familia, tú sabes? Ajá. Que son putísimas, no puede haber hombre. Ay, ay. ¿Qué, mi amor? Pero ¿y tú también? No, ya no me retiré. ¿Y por qué? ¿Por qué tu voz se quebró? Te retiraste. Oye, pero anota el WhatsApp, nadie sabe. Yo lo vi ahí, 550. Ya. ¡Hello! Ay. Buen día, el vegano de este lado. ¡Ey! El vegano, el que no come carne. No se come ni una carnita. Uh-huh. Ya tú sabes. Oye, y el chivato. ¡Ey! Lo hemos tanciado. No, ustedes son míos. Los veganos son míos. Todos. La vega es buena. Ya. Y la mujer es mejor. Óyeme, yo tengo una vecina. Ajá. Que tiene un defecto de fábrica. Por eso ella vino con eso. De nacimiento. Eso es... Los chivatas y los habladoras que... ¡Adiós, vecina! ¡Ey, ey, 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 vegano! ¿Qué pasa? Día de los defectos de nacimiento. Vamos a ver ese familiar que tú tienes o eres tú. Hay personas que nacen con un párpado como caído. ¿Tú? Sí, hay un actor así.
Que son gemelos. Déjame decirte que son... Él tiene un gemelo. Tiene un gemelo. Hay uno que es normal. Mira. Y otro. Son dos morenos. Porque ese actor es buenísimo. Ahora mismo te voy a decir su nombre. Claro. Película donde yo veo a Denzel Washington y a ese tipo son seguras. Pues déjame decirte que él tiene un gemelo, Aris. Mira. Él es gemelo. Que tú ves, por ejemplo, en una... Ellos se meten a robar en una casa que hay una bóveda. ¿Tú has visto esa película? Claro. Bueno, pues él es gemelo. Yo después me sorprendí. Su nombre es Forrest Stephen Whitaker, así se llama ese actor, es un actor estadounidense y productor también, y es bien conocido porque película donde está ese tipo de párpado caído, película que es segura. Busca entonces... Películas. No, su hermano, okay. Pregunta, busca a ver para que tú veas que él tiene un hermano igualito, pero tiene los ojos normales. ¿Tú no ves que en alguna película aparece que yo pensaba que era un personaje? Es duro él. Que es con el párpado caído, pero es de nacimiento ese defecto. Goldie, dice nuestro hermano Pedro Tavares, Peca, que está aquí en el país. Uh-huh. Que él nació visco del pene. ¿Cómo así? Un chiquete por un lado y otro chiquete por otro lado. No, mira. ¡Buenos días, mi compa! ¿Qué tú dices? Sin tela. Ustedes saben que yo conocí un tipo que le faltaba una pierna una vez. Él supuestamente nació así, que le faltaba una pierna. Y era tan dichoso que al lado de donde él vivía había una fábrica de zapatos. Uh-huh. Y los zapatos que hacían de muestra era justamente el size de él y el pie que él tenía bueno. que la horma era el loco. Sí. El pie bueno era ese. Sí, el side de él y el mismo pie que él tenía. Bueno, pues gracias, hermano. Yo conozco dos muchos, así que a uno le falta la derecha, a otro le falta la izquierda. Ven acá. Cazan lo mismo, Goli, se viven regalando zapatos entre ellos. ¿Entre ellos? Entre ellos. Porque mira. Claro, porque compra un par. Diablo, Eri. En serio, saludo para Serrata. ¿Tú conoces Serrata? Ah, claro, Serrata es un locutor regional. Serrata tiene un pana de para allá abajo, creo que de Jicomé, que le falta la pierna, que a él no le falta. Entonces, cuando él compra un par de zapatos, le sobra un zapato, ¿a quién se lo regala? A él. Bueno, pues eso está bien. Moché por la moché, mitad por mitad. Eso significa mitad por mitad en creo. No, pero aquí es mocho por mocho. Jesús no fue con esa intención. Lo más bello sería que él compra un sándwich de pierna. ¿Mocho por mocho? Monchito. No, 84. Ojo por ojo, sí. Hola. Hola. Mi nombre es Angie. Mi defecto es que tengo dos dedos pegados. ¿Qué tiene qué, mi amor? Dos dedos pegados. Ah, dos dedos pegados. Dos dedos pegados. Ah, yo he visto eso, sí. Oh, wow. ¿Y tú no sabes cómo se llama eso científicamente? Porque hay niños que nacen hasta con la nalga pegada. Un pana mío. Las nalgas. Nunca me he intentado así como está. Yo he tenido. Hay mucha gente, amor, que tiene eso así. Yo, un pana mío. ¿El índice del pulgar tiene pegado? Dos dedos pegados, tipo... Los pies. Ya dijo de los pies. Un pana mío. Saludo para Francisco, Francisquito, cariñosamente Cadica en Mao. Tiene los dos dedos pegados de los pies. Entonces la abuela mía me metía miedo. Imagino que es un nadador natural ese chamaco. Trae su chapaleta. Es duro. Su chapaleta de fábrica. La abuela mía me metía miedo de que eso fue gol, de que él salió en Semana Santa. Dije, porque como a mí me gustaba andar mucho, sí. Él me metía miedo. Te van a pegar los pies como que. Y tú, en los viernes santos trancados. Manso. Hay un defecto de nacimiento, se llama el labio leporino. Sí. El labio ahí partido ahí arriba. Ahí. Sí. A Jesús. Muchos niños, muchos casos en República Dominicana, sí. De verdad que sí. Porque la mujer le pone nada que no. Buenos días. Buenos días, muchachones. Bien. Hola. Defectos de nacimiento, sí. Hermano. Los defectos de los de óleo. ¿De qué? Los de óleo. Ustedes no me dicen los defectos de los de óleo. ¿Cuáles son ustedes? La nariz. Mira, feliz de óleo. Es verdad. Feliz de... Ven acá, Camboya te ve apellido de óleo. Ari, te quiero. Te love you, Félix. Gracias. Hermano. Dale, pues, como tú quieras, papi. Claro. Nada más me falta tú del equipo que no esté. Ah, no, pues te falta poca cosa. Con Dios, qué tío, hermano. Un placer, mi hermano. Cuídense ahí.
Mira, tú te reíste cuando yo dije de la raya que separa las nalgas. Espérate, en serio. Hay personas que de sí, nacimiento han nacido con las nalgas completas. Cosía. Cosía. O sea, sin dividir. ¿No tiene la nalga raja? Sí, para que sepa. Y tiene que rajárselo, tiene que hacerle un procedimiento quirúrgico. Entonces, eso se llama hendidura intergluteal. Espérate, ¿cómo se llama? Hendidura intergluteal. Es la raya que divide las dos chapas. De ahí es que viene el chiste. Dije que después que lo operaron, la vecina dijo, tú no sabes quién se separaron después de tanta vaina que... Que aguantan tanta chica que aguantan. Dios mío, sí. Oh, pero, hay niños que nacen con esa condición. Y para hacer sus necesidades, entonces. Y no, para eso que tienen que rajarle la nalga para eso. Tienen que dividirle las chapas. Pero está pelando. La según cético. Es cosido. Que hay viejos que se relajan a uno. De que, mira, nada. Sí, sí, sí. El abuelo mío creía que ofendía con eso. Sí. Ay. Buenos días. Hazme ese cuento tuyo, papá. Activo, buen día. Hola. Dime de ti. ¿Y dónde tú estás? ¿Qué tú dices? La tuya. Ya. Oye, tenía una novia que tenía, no los dedos pegados, sino un dedo montado, un dedo extra en el pie. Ajá. Ah, un dedo extra en el pie también. Ella era polidactílica. Como levantar, un dedito levantado. Uh-huh. Como el callo esa maná. Pero hay casos de, bueno, ¿recuerdan ustedes de un niño que nació con dos penes el otro día? También. Sí, eso es un defecto congénito, papá, o sea, de nacimiento. Sí, el papá feliz, el niño gritando, pero mi hijo dichoso, tú dices, sí, los cuatro timbales. ¿Dónde me lo voy a poner? ¿Dónde me lo voy a poner? No hay pantaloncillo. Y aguante esto. Buenos días. Buen día. Hola. Yo nací con dos campanitas. ¿Dos qué? Ah, en la boca. Sí, sí. Eso se llama úvula. ¿Tú eres hablador? No. Ah, okay. Hermano, ¿y te operaron? No, eso es de nacimiento normal. Okay. ¿Y te has quedado con ella? Sí. Sí. ¿No te afecta en nada? No, voy a ver si te mando la foto, ¿viste? Mándala a nuestro WhatsApp, 971-9830. Claro. ¿Oyeron cómo se llama eso? Se llama úvula. Úvula, él entonces, tiene dos úvulas. Pues se debe de vocear, es bacano. ¿Las mujeres tienen varios úvulos? Sí. No, óvulos. No, son óvulos. Fue que inventó Taco Bell. Sí, dos campanas. ¿Dos campanas? Sí. Míralo ahí, úbula. Dos. Mira, encontramos una fotografía así con dos úvulas. ¿Para que tú veas? Bueno. Eso me parece a la campanita para practicar voceo, con la úvula. Si él fuera gay, al que él le practicara sexo oral, debes de sentirse heavy. Pero si él fuera gay y garganta profunda. Ay, Dios mío, ¿y dónde queda mi mente? Si él fuera gay y garganta profunda. También. Defectos de nacimiento, buenos días. Buenas. ¿Qué es lo que dice el programa número uno? Tuvo 98 los hijos de... ¡Tuta! ¡De Lance! El supervisor. De Lance. Oiga, yo nací con un defecto de nacimiento. Uh-huh. Con los arretes para atrás. Ah, todo el mundo. Un saludo ahí para los muchachos de Gente Flow, que siempre están activos. Nos juntamos este sábado, tercer aniversario. Y el ingeniero de su tabela también. Saludado. Bien. Mira, lo del amigo se llama úvula bífida, sí, que es una embriopatía, o sea, congénita o de nacimiento, un defecto, donde la úvula es partida a la mitad y te hace impresión de que son dos. Es así, parte rajada por el medio. Y se da mucho caso de nacimiento también, que le nace otra carrera de dientes en el cielo también, de la boca. Sí, claro. También. Muchísima gente. ¿Cómo se llama esa condición? Se llama ceguetus. No, Piraños niños. Piraños ceguetus. Bueno, no dudes tú que tenga efecto vaina piraño, ¿eh? Piraños ceguetus se llama. Pues tiene dientes como una cegueta y como una piraña. De los niños que nacen con dientes, tú dices. No, que nacen. Dos carreras. Que le nacen en el cielo en la boca otra carrera de dientes completa también, aparte de la que ya sí. Tiburones. O sea, tiene varios nombres, en latín y en hebreo. Ceguetus se llama en uno y tiburones en el otro. Búscalo, Ari, por favor. ¿En serio? No, que en serio. ¿Qué pasa? Seguimos. ¡Buenos días! ¡Hello! Juan Lopito en la casa. ¡Hola! Gordy, yo nací con un defecto. ¿Cuál es? Mira, yo he tripeado muchísimo, amigo mío y amiga. Y que me he caído de la cama. Yo nací con una pullita. Uh-huh.
más arriba de cocote, como uno dice. Uh-huh. Una parte de atrás. Sí. Nací con una pullita. Un cuerno. Parece un chichón. Un cuerno atrás. No, porque los cuernos no nacen ahí. O sea, Jerry Rivera, como los unicornios. Eso fue un cuerno independiente. Cuídate. Respondiendo a tu pregunta, esa se llama, dientes extra, se llama hiperdontia. Así se llama. Hiperdontia. La hiperdontia, también llamado dientes supernumerarios. Dientus tiburones. Eso hace representación a los dientes extra, a los ya numerados que el ser humano debe de tener. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es? Hiperdontia. Hiperdontia. Hiperdoncia. Es lo mismo. Hay un defecto también que es que hay gente que nace con tres pezones. Ah, también, sí. Claro. Una, en caso del hombre, otra tetilla. Mira, Ari, no es una foto, sí, del cielo en la boca, mira, Eric. Sí, no me lo enseña, que pasa el diente. Que le nace, se ve raro. Sí, se ve súper raro. Gracias, Maja. Hay gente que nace con tres ojos. Adiós, no, sí. No, en Salcedo tenemos. Hay una que nació. Pero ve acá, yo he visto, y eso es de verdad, mucha fotografía y muchos han visto. Pero tú naciste de mujeres, con tres ojos. De mujeres con tres senos, hablando en serio. Eso es lo que yo dije. ¿Verdad que sí? Claro. Tres senos. Pero eso es real. Claro. De nacimiento. Sí. Sí. Digo, hubo un tipo que dijo, señor, yo quiero una mujer con tres senos. Y se dio, pero acuérdate que hay que ponerte otra mano. Entonces. Bueno. Dice aquí que la politelia, así se llama, politelia. ¿Politelia? Politelia. Okay. Es la presencia de un pezón sin glándula mamaria, en el caso de los hombres, como una tetilla extra. Yo tengo una. En un lugar diferente a lo habitual. Pero la polimastia es cuando además del pezón hay tejido mamario. Ay, sí. Ahí en la otra teta, como dice tu otro seno. Polimastia. Tiene pezón, tejido mamario, por lo cual, con el crecimiento y el desarrollo del paciente, este tejido mamario, aunque sea pequeño, puede sufrir cambios en la mama habitualmente. Mm. Seguimos. Tira por el WhatsApp. Gracias. Defectos de nacimiento. Yo tengo la mama en otro lado. Dale. Buen día, hijo de tuta. ¡Buenos días! Para preguntarle, DJ Gordy, ajá, ¿qué nombre científico tiene esta persona que tiene los ojitos chiquiticos, así, como si fueran pisiegos? Ay, sí, ajá, verdad, científico verdad. De esa gente. Se llama... Don Omaris, ojito chiquitito. En los multi de los reyes hay un chamaquito así. Lo pisiego le dice a la gente. Que, sí. Don Omaris. Saludos para allí. Y eso es de nacimiento. Y tú ves que para ver tienes que. Yo conozco dos. Levantar la cabeza, ponerlo hacia atrás. Yo conozco como tres gente, sí. Saludos para William. Señores, y la gente que nace con pene y vulva, los hermafroditas. Hermafroditas, sí. Que eso es, causa. Hermafroditismo. Oye, causa un trauma fuerte eso. Pero es que hay una comunidad, escúchame, Ari, hay una comunidad en Dominicana, no recuerdo, es para el sur, que es número uno en eso. Es común. Que hay. Pero múltiples casos, que es un alarmante que tanto hermafroditismo. Déjame decirte que el hermafroditismo, a pesar de que es una condición donde tú naces con dos aparatos reproductores, o sea, dos aparatos genitales, genitales diferentes, hay uno solo funcional. O sea, no funcionan los dos. El más te dejan en funcionar. Nada más coronó si funciona pero, el pene. Pero en película porno, Ari, yo he visto hombres berreando como mujeres. No. Y son hombres. ¿Qué pasa? No. Y mujeres empujando como un hombre. Así. ¡Buenos días! Sí, buenos días. ¡Hola! ¡Hola! Mi primera vez. Muchísimas gracias. Un placer. Señorito. ¿Cómo te llaman? Luis Rosario. Luis. Y le de camino, voy directo a Francisco. Eres de la herencia, Rosario. Luis, ¿en qué paró la herencia, No, yo nunca le hice caso a eso. Ah, qué bueno. La semana pasada estaban en protesta, Luis. Cuando todo es muy bueno, hay algo malo. Tiene lógica. 30 mil trillones de dólares. Gracias, hermano. Cuenta, la hermano. Familia, la familia mía, todos salimos, tenemos eso mismo, tres tetillas. Debajo de la del lado derecho tenemos otra. Y crece mucho, hermano. No, simplemente se queda como... No tiene glándula. Es la misma tetilla, pero interna, para adentro, y tiene un vellito para afuera. Ok. Pero es un poquito, como si fuese un volcán. O sea, que su familia, eso es un teteo imparable. Eso es la familia Peña allá en Tamboril. Hermano, y yo supongo que cuando nace un muchacho ahí, deja ver si tú eres de la familia, lo revisan de una vez. El tercer peso. La generación ya tercera no salió, mis hijos no salieron con ella.
Ay. Pero ay, todos los nietos del patrón. Oye, bueno, no pasó. Oye, Eri, oye, bueno. De Cisañú. Dije, ay, bueno. Hermano, muchas gracias, que le vaya bonito, ¿eh? Mira, amén, gracias. Cuídate mucho y siempre ve revisando los portales noticiosos de San Francisco, que de un momento a otro se arma una huelga. Tú no sabes. Mira, el pueblo que mencioné es en Barahona. Es un pueblo profundo de la provincia de Barahona, que ahí están los casos más frecuentes de hermafrodita. Se da para allá. Sí, Barahona. O sea, en Barahona. Cuando tú ves una mujer, te puede salir con... Tienes que tener cuenta para allá. Calemo fácil. Hay que tener cuenta para allá. Pues más femenina que tú la ves. Oye, Ari, y viceversa, bueno. Bueno, finalmente. Gordi. Ey. Yo tengo una tía que le dicen la O, porque nació Vica. Labio liporino y es gambá. Y uno que la dice, oh, Dios mío. Ay, Jesús, ay, ay, diablo. Leporino. Y puede... ¿Puede una persona así con tanto defecto de nacimiento? Sí, puede tener múltiples malformaciones congénitas, claro que sí. O anomalías. Ay, Jesús. ¿Puede? Buenos días. Yo tengo un amigo haitiano que nació con los dedos pegados, de la mano. Pegado. Ay, de la mano. Oh. Claro. Haitiano, cuidado si fue un guanguaja, Lichan, que tiene eso que ver, es un defecto de nacimiento. Lo convirtió en sapo, Ari. En las manos. Algo se bebió él, que lo iba a convertir en sapo y le metió un antídoto huyendo. ¡Bébete ese vaso de leche! ¡Bébete esa toma! Esa no pócima. Él iba a ser un príncipe que se convirtió en sapo. Hay otro defecto de nacimiento que es los dedos en palillos de tambor. Que son como los dedos que son gordos adelante y que son como, parece un palito de un tambor adelante. ¿Tú no has visto gente así? Que parecen gorditos adelante y atrás flaquito. ¿Tú no has visto gente así? Flaquitos y gorditos. No, adelante gordito así, y atrás flaquito. Tengo un primo que es así, que tiene los dedos gordos adelante así y atrás fino. Ahora hay mujeres que nacen con ese chochote de nacimiento. ¡Diablo! Que tú, y tú ves que la familia, y cuando la estamos mañando... Muchachos, ¿y qué fue lo que nació criado. Mira, le pegó, te ves. Le pegó. Tú ves toda la tía. Estos cabreras no son fáciles. Sí, el apellido. Alardeando de la vez. El apellido. Lo que no se le dieron de nalga, le dieron. Bueno. 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.